Esta es la clica Fulton Loco Salvatruchos. 98 personas están acusadas de pertenecer a esta estructura. La fiscalía realizó un operativo el pasado jueves 8 de diciembre en distintos puntos del departamento de Sonsonate. Dentro de los allanamientos hubo varias incautaciones, como vehículos, armas, dinero, uniformes policiales, además de casas de lujo. ...52 personas fueron llevadas, donde 9 son mujeres. Según la fiscalía, existen vínculos y pruebas para individualizar y que los capturados sean juzgados, ya que dentro de lo que se les imputa se encuentran homicidios, extorsiones, tráfico de drogas, lavado de dinero, organizaciones terroristas, además de planificar el asesinato de 25 policías. Tenemos entendido que solo quedaron a nivel de planificación, ¿verdad? Porque en el momento que se tuvo conocimiento se hicieron las gestiones pertinentes para hacerle la comunicación respectiva a los agentes de la zona. El expediente, el requerimiento consta de 450 páginas, ¿verdad? Donde viene bien detallado la participación de cada uno de los imputados en los delitos que se le atribuyen. La mayoría efectivamente solo va por el delito de organizaciones terroristas. Según fiscalía, esta estructura recibía hasta $50,000 como producto de la extorsión. Inicialmente, según lo que se establece en los cuadernos, ¿verdad? Solo en la zona de Metalío, este corredor, ¿verdad? Ellos estaban recolectando $15,450 mensuales. Y el sujeto alias Spider, ¿verdad? Era el colector, ¿verdad? El dueño de las bases de toda la clica a nivel nacional, ¿verdad? Y a él le reportaban el dinero de otras zonas como Metapán, San Miguel, Santa Ana. Se tienen contadas 118 víctimas de extorsión. Por su parte, los abogados defensores expresaron que esperan que la justicia haga su parte y que puedan determinar culpabilidades, ya que muchos de los que fueron capturados no tienen que ver con los delitos por los que se les acusa. Se le imputan el delito de organizaciones terroristas. La mayoría casi está por eso. Porque entendemos que la acusación es voluminosa y no podemos hacer como un examen detallado de todas las imputaciones. En el caso particular de mi cliente es un empresario de transporte. En este caso nuestro representado, por mandato constitucional, le asiste el derecho de inocencia. No tienen mayores elementos dentro de lo que hemos abarcado más que una información así de una manera escueta. Si en este caso hay alrededor de unas 100 personas, entre 80 y 100 los detenidos, pero realmente al hacer un análisis objetivo del mismo, serán alrededor de unas 12 personas que realmente tengan vinculación estructural. El juez de paz decidió conceder la petición de reserva total para el caso. Además, el juicio pasó a la siguiente fase. Con imágenes de Walter Rivera, Kevin Baquerano, Noticias 4 Visión.